El avión cayó en esa zona. Pobre Genter. A veces me pregunto si alguna vez conseguiremos librarnos de esos canallas. Ya están ahí, no pierden el tiempo. Aquí lo único que funciona es la policía. ¡Alto! ¡Deténganse! Tu vida no será muy fácil en Genter. Vamos, Pablo, no te preocupes por lo que pueda sucederme. Yo ya estoy acostumbrado al peligro. Además, el fondo del mar es como mi propia casa. Es de los hombres del general Lorne de quien debes cuidarte, no de los peces. Y si hemos ido a buscarte hasta Marsella es porque te necesitamos en Genter. Vivo, naturalmente. Parece que los habitantes de Genter mueren fácilmente. Pero yo no soy de aquí. Haré todo lo que pueda para que los hombres del general Lorne no se den ese gusto. No va a serte muy fácil. Seguro que el general Lorne ya sabe quién eres. Inspector Sirdar, debo revisar los documentos. El comandante le espera. Documentación, por favor. Gracias. Documentación. Sí. Gracias. La documentación, por favor. Pablo y el extranjero están a bordo. Hay que actuar con prudencia. El general Lorne no quiere complicaciones internacionales. Creo que lo intentarán esta noche. Richard, ¿te acuerdas de la consigna? Sí, claro que sí. ¿Sabes que está empezando a gustarme este papel de conspirador? Té americano con hierbabuena. Y en una taza bien limpia. Recuerda también el cafetín de los claveles. Allí encontrarás a los fieles de Gotar, si algo me sucediese. ¿Gotar? ¿Quién es? Es nuestro jefe. Pero ten cuidado, ese es un nombre que quema aquí en Genter.
Ya están ahí. Es el momento. Separémonos. ¿Qué hacemos? De Pablo me ocupo yo. Tú busca al otro. Si lo necesitas. De veras lo siento. ¿Dónde está? Se ha ido por allí. Tienes cara de tonto, pero bastante dura. Al puente, rápido. ¡Aquí estoy! Pablo. Debes encontrar a Botul. Él te guiará. ¡Cuidado! ¡Quieto, espera! No dispares, el general lo quiere vivo. Ténganse sobre la derecha. Paso. Recibido, inspector. Acércate a la derecha. Más, más. Todavía nada, inspector. No puede estar lejos. Continúen explorando la zona. A la orden, señor. Corto. A toda marcha. Si no se lo han comido los peces, tenemos que encontrarle. Ahí está.
¿Pero estás seguro? Esta noche no he bebido todavía. Vamos allá. Yo no le veo. Y yo tampoco. Estaba aquí. ¿Dónde? Os juro que le he visto. ¡Cuidado! ¿Qué pasa? ¡Dejarme salir! ¿Ves cómo si estaba? ¡Dejarme salir! ¡Motil, en cuanto salga de aquí! ¡Te juro! ¡Dejarme salir! No es el mejor modo de hacer las presentaciones, pero es que sois tan poco hospitalarios aquí en Gentar. ¿Con los que salen a bañarse de noche? ¿Y si te dijera que me caí de un barco? O de una lancha de la policía. Después de pasar el inspector Sildar, vi saltar a bordo a este extranjero. Si es por eso por lo que me has agredido, pequeño, estoy seguro de que nos pondremos enseguida de acuerdo. Yo estoy aquí de paso. Y no creo que Sildar me considere un amigo. Será mejor que hablemos, patrón. Eso es ponerse en razón. ¡Ahí! ¡Cuidado! ¡Ay! Este es el mejor reclamo que he usado jamás para la pesca. Y por lo que veo, tú también eres pescador. En efecto. Según parece, el mar de Gentar es muy rico. Pero yo no creo que ese reclamo me pueda servir. Yo busco peces raros. Entonces, te deseo buena suerte. ¿No quieres beber algo? ¿Por qué no? Un buen té americano con hierbabuena. Pero el té americano no se toma con hierbabuena. ¿Cómo que no? Si la taza está bien limpia. Tú eres el hombre que debía traer Pablo. ¿Por qué no lo has dicho antes? Mañana te conduciremos al cafetín de los claveles. ¿Dónde está Pablo? Mucho me temo que Pablo no podrá venir. ¡Otro en la cuenta de ese cerdo de Lorne! Estúpidos, incapaces. No es fácil encontrar los restos de un avión a esa profundidad, General Lorne. El avión no ha podido caer muy lejos. Apenas había despegado de Gentar. Es posible que nadie sepa con precisión dónde ha caído. Exactamente donde lo están buscando, Excelencia. Una vez más con las manos vacías, imbéciles. Se ha recuperado una rueda a una profundidad de 30 metros. Aparecerá todo, Excelencia, ya verá. Una rueda. Es la caja de los documentos lo que necesito recuperar. Yo que pretendía enviarlo al lugar seguro. ¿Se dan ustedes cuenta de lo que esto significa? Saben de sobra que no estoy dispuesto a que esto suceda y lo advierto por última vez. Pero, Excelencia, nosotros... No admito más fracasos. Si no recuperan esos documentos, les fusilaré a todos. He puesto a su disposición todos los hombres que me ha pedido, y precisamente ahora, cuando estaba a punto de conseguirlo, usted y sus genios del servicio secreto se lo dejan quitar en sus propias narices por ese... Richard Grayson, mi general. Sí, por ese Richard Grayson del demonio. ¿Y dónde están esos cretinos que iban a detenerle? Se les ha sometido a castigo, general. Esto no es más que un anticipo. Dígaselo a sus hombres, ¿entendido? Y métales en la cabeza que el general Lorne no bromea. Sin embargo, el inspector Sildar tal vez sea el mejor de nuestros agentes. Si es así, coronel, puedo imaginarme cómo serán los demás. Y diga a su inspector Sildar que la próxima vez será él quien termine atado a un poste como no me encuentre a ese hombre. Quiero a ese hombre aquí enseguida. ¿Me explico bien, coronel? Se lo aseguro, Excelencia. El inspector Sildar ha dispuesto una espesa red de vigilancia en toda la ciudad. Si ese tipo intenta ponerse en contacto con los revolucionarios, lo atraparemos. ¡Vamos!
algo? Compra algo, tu americano. Compra algo, mira. Dos por ahí, dos por allí. Vosotros, conmigo. كم نوطة حاج؟ كم تعريفة؟ Si nos ocurre algo, vete al cafetín de los claveles, que el té americano se va a enfriar. ¡Animal! ¡Cuidado! ¡Que son tapices europeos! ¡Ahí están! ¡Vamos! ¡Hijo de perra! ¿Dónde vas? ¡Policía! ¡Cállate, hemos arrugado! ¡Policía! Mil perdones. ¡Eh, tú, americano! ¡Americano, por aquí! ¡Tú, Botul! ¡Gracias! Hola, guapa. ¿Qué haces? ¿Quieres beber algo especial, extranjero? Tenemos licores de todo el mundo. Ya lo veo. Pero te diré una cosa. Las chicas guapas como tú me marean igual que los licores. Prefiero tomar un té americano con hierbabuena. Pero el té americano no se toma con hierbabuena. Sin embargo, si lo quieres así... ¡Eh, americano! ¿Qué? ¡Policía! Vamos. La muchacha se equivoca, señor. El té americano también se bebe con hierbabuena. Y a veces tiene buen sabor. Siempre que la taza esté bien limpia.
El té ya está servido. Ahora no, lo tomaremos luego. Juntos. No te pongas nervioso, extranjero. ¿Quién te manda? Me habían dicho que aquí se hacía un buen té, pero estaban equivocados. Esto es un gimnasio de boxeo. ¿Quién te ha dado esta dirección? Amigos. ¿Amigos de quién? Depende. ¿Hablarás de una vez? ¡Quietos! ¿Qué pasa? ¡Quietos! ¿Estáis locos? ¡Es un amigo! Debes perdonarlos, amigo. Gentar está lleno de espías. La policía no repara en gastos. Este es nuestro hombre. ¿El hombre de Pablo? Exacto. Mil excusas, extranjero. Pero no basta una tarjeta de visita para introducirse entre nosotros. Debí acompañarle yo, pero el inspector Sirda nos ha perseguido. Está claro que Lorne está al corriente de tu llegada. Esto complicará tu trabajo. Bien. Y ahora que, digámoslo así, he pasado con éxito los trámites burocráticos, ¿serán tan amables de decirme de una vez qué es lo que debo hacer? Porque hasta ahora lo único positivo ha sido el anticipo que acaban de darme y no fue ninguna tontería. ¿No eres el as de los hombres, Rana? Para eso te hemos llamado. Ah, ¿forma parte de la técnica conspirativa decir las cosas a medias? ¿O debo hablar con vuestro Gotthard para saber algo más? Olvídate de ese nombre. Nadie puede ver a nuestro jefe. Yo te daré las órdenes. Inspector, ahí está el Jeep. ¿Qué pasa? Estamos en el extremo noroeste. Es evidente que el aparato transmisor se encuentra en alta mar, coronel. Pues juraría que estaba aquí. No, la ciudad queda excluida. Es allí seguro, pero no podemos precisarlo más. Si le parece, probamos el movimiento. ¿A cuántas millas estarán? No lo sé. Es difícil localizarlo. Nos hace falta un tercer relevo. Está bien, vamos. Espera la primavera. Mensaje recibido. Escualo 1, mantenga contacto. ¿Ha oído Noemí? Que intente otra vez. Quizá lo consigamos ahora. Debemos estar en el punto justo. Seguro, Noemí. Cuando cayó el avión, yo estaba aquí pescando. Por poco me cae encima. Escualo 1. Escualo 1. Conteste. Atención. Aquí Escualo 1. Coronel. 3 grados al este. La Rosa espera la primavera. Está cifrado. Es posible que no podamos localizar la emisora. Repito, aquí es Escualo 1. Hace 2 días que transmiten, pero se desplaza continuamente. Ahora parece que están en el mar. Tú sigue buscando. Llama a la lancha. Operaciones llama a la motolancha. ¿Me oyen? Está claro. Los hombres de Gotthard tratan de llegar primero. Señor, no contestan. Nada, teniente. Ese avión debe haberse desintegrado. Bajar otra vez. Buscar más a fondo. Centro de operaciones. Centro de operaciones. Escuchando. Esperamos órdenes. Hay un pesquero sospechoso en Punta Blanca. Diríjanse hacia él. Entonces debe ser aquel de allí. Atención.
Atención, un pétalo florido. Repito, un pétalo florido. ¿Un ala de avión? ¿Entonces estamos...? Sí. Puede que la corriente no haya arrastrado todavía los restos hacia las grandes profundidades. Ahí el fondo es de 200 metros. No te preocupes. El americano nos cuesta caro, pero bien vale el dinero que le damos. No podemos fiarnos. ¿Cómo llega a ver los documentos? Ahora ya está metido hasta el cuello. Y ha comprendido que con nosotros no se juega. Debemos alejarnos. Cierra el contacto. Escualo 1, ¿me oyen? Escualo. Nosotros no somos más que unos pobres pescadores. Y no hay ningún revolucionario, ¿verdad? No. Ya. ¡Busquen por todas partes! ¡Debe haber un hombre abajo! ¡Acabad con él! Solo pescado podrido. Es fresquísimo, teniente. Si quiere, se lo puede llevar. ¡Vámonos!
Total, que no hay nada. Por ahora un buen catarro. Uf. Mira, parece que tendremos visitas. Será mejor cortar la cuerda. Oye, Botul, ¿es que en este país no se muere nadie de viejo? Bueno, no es fácil. Estos disparan primero y después discuten. No quisiera que le ocurriese nada a mi barca, americano. La quiero tanto como a mi novia. Tienes razón. Hay que tratarla como si fuera una mujer. ¡Deteneos! ¡Deteneos o disparamos! ¡Qué raro! ¿Nos avisan? ¡Quién te ha dicho! Escucha, si nos detuvieran, ¿qué puede suceder? ¡Qué raro! ¿Nos avisan? ¡Quién te ha dicho! Escucha, si nos detuvieran, ¿qué puede suceder? Poniendo las cosas muy mal, nos podrían fusilar. ¿Y a tu barca? La requisarían y se la llevarían al muelle de la fortaleza. Oh, no, eso no. Yo sé cuánto quieres a tu barca, hay que salvarla. Gracias. ¡Lo de la barca! ¡Estáis a tiro! ¡Mejor será que os detengáis! Tú escapa con la barca. Yo procuraré entretenerlos. Nos veremos pronto. ¡No lo dejéis escapar! ¡Nosotros seguimos la barca! ¡Es inútil que intenten escapar! ¡Es inútil que intenten escapar! ¡Entrégate! ¡Será mejor! Bienvenido, señor Creyson. El general Lorm está impaciente por conocerle. Hace varios días que le prometimos su visita. ¿Tiene la bondad? No sería cortés hacerle esperar ahora, ¿no le parece? Hijos de una perra vagabunda. No te preocupes, barquita mía. Tarde o temprano, tu Botul irá a rescatarte. ¿Ha recuperado la memoria, señor Grayson? ¿O debemos ser más enérgicos? ¡Siga! Ya lo he dicho. He perdido mi documentación a bordo. He sido robado. Eso lo sabemos ya. Ahora queremos algo nuevo. ¿Qué hacía en aquella barca, por ejemplo? He alquilado una cualquiera. Soy pescador submarino. Por casualidad, ¿no habrá encontrado dos hombres rana de la policía? No. ¿Por qué? ¿Debían pedirme la licencia de pesca? Es que desgraciadamente esos hombres han muerto. Y de una forma más bien extraña. ¿No es sorprendente? Hable, señor Grayson. Es por su interés. Sabemos que ha sido contratado por los revolucionarios para encontrar un avión. Usted es un submarinista profesional. Sus oídos le son de gran utilidad. Nadie podrá jamás pagarle un precio suficiente por ellos. Mis oídos son muy buenos, en efecto. Pero yo no puedo decir otro tanto de los suyos, ya que al parecer no consiguen entender nada todavía. Excelencia, nuestros buzos han encontrado la cabina del avión. Vacía. Alguien debe haber llegado antes que nosotros. Entonces, señor Grayson. Un avión en el fondo del mar. ¿Qué es eso? ¿Una adivinanza?
Es posible que sea cierto lo que dice, general. La caja de los documentos puede haber sido lanzada quién sabe dónde por la explosión. Sin embargo, no debe estar muy lejos. Y un tipo como este puede sernos útil siempre que sea razonable. Es usted un gran psicólogo, capitán. De acuerdo, seré razonable. Estupendo, Kim. Esta vez ha pulsado la cuerda justa. Y bravo también por usted, señor Grayson. Veo que ahora empieza a ser razonable. Le pagaremos bien, mucho mejor que esos miserables revolucionarios. Cuando oigo hablar de dinero me conmuevo, mi querido general. Pero por desgracia no puedo aceptar. ¿Por qué? Pese a todo, este asqueroso mundo no me disgusta. Y si trabajo para ustedes, entonces serán los otros quienes me maten. Lamento contradecirle, general. Pero me da la impresión de que no goza usted de muchas simpatías en Genter. Estará usted bajo nuestra protección. ¿Y a ustedes quién les protege? He oído hablar de revolución. He leído los manifiestos de Gotar. ¡Cállate! Vosotros, los occidentales, creéis todo lo que os cuentan. Gotar no es más que un nombre. ¡Nada más que un nombre! Un truco de cuatro desarrapados que quieren subir al poder. Te haré fusilar. No le agrada que le contradigan, ¿verdad? Yo aconsejo mandarle a las minas del paraíso, excelencia. En pocos días, si aún puede mover las manos, firmará el contrato. No está mal, es una excelente idea, capitán. Se merece usted un ascenso. Se está muy bien en el paraíso. Sargento. ¿Y el americano? Cumple con su deber, capitán. Quiero un tratamiento particular para él, ¿entendido? Yo me encargaré de ello, señor. Vagoneta. Y tú también. Vete con él. Y tú. ¡Vuelve a tu puesto! ¿Lo oyes? ¿No ve que estoy ayudando a este pobre hombre? No discutas, imbécil. Estás muy nervioso. Voy a calmarte un poco. ¡A trabajar! ¿Qué? ¿Se ha calmado el americano? No se le oye. Debe estar cocido y a punto. Sácalo fuera. Oye, tú. Tú. Sal de ahí. (Risa)
¡Muévete! ¡Vamos, camina! ¡Deprisa! ¡Vamos! Andando. ¡Camina! Y bien, ¿se ha decidido a trabajar para nosotros? Sus manos están hechas para nadar, señor Grayson, y no para partir piedras. Debo confesar que nuestros buzos no han encontrado nada. Al menos que usted no se les haya anticipado. Pensaba que ya no nos quedaba ningún motivo de conversación, capitán. Lástima. De veras que es una lástima. Había venido para llevármelo conmigo. El que ha llamado a este lugar Minas del Paraíso tenía un raro sentido del humor. Creo que en el infierno hace menos calor que aquí. ¡Déjale! Voy a confesarle una cosa. Por fin se decide a hablar. Tienen ustedes una pésima cerveza en Gentar. Maldito traidor. ¡Llévatelo! Ya veremos si dentro de unos días aún tienes ganas de bromear. Todo el tesoro del Estado termina en manos de nuestros enemigos. ¿Se da cuenta al menos de lo que esto significa? Perdone, excelencia, pero tal vez los diamantes estén todavía en el mar. Cuando arrestamos al americano no había nada en la barca. Ha oído, coronel. Y yo que le pago para que piense en esas cosas. ¿Pero a qué espera? Advierta al capitán King que me traiga aquí al americano. Hay que hacerle hablar a cualquier precio. Amigo. ¿Qué hay? Parece que has dejado de hervir en aquella cacerola, ¿no? Ya era hora. Se cansaron antes que yo, por suerte para mí. Oye, has demostrado que eres un tipo valiente. Y creo que podemos fiarnos de ti. Te voy a hacer una proposición. Estamos preparando una fuga. ¿Quieres ser de los nuestros? ¿Por qué no? No pienso echar raíces en este maldito paraíso. Bien, ya somos cuatro. Pero para tener mayores posibilidades de éxito, necesitamos ser más. Lo que hay que hacer es actuar deprisa. Y yo soy un tipo impaciente. Me está esperando en Gentar un tesoro maravilloso. Una mujer, ¿eh? Sí. Si no me doy prisa en llegar, es fácil que no vuelva a verla. Ya sabes cómo son las mujeres. Ahora escuchadme bien, muchachos. Tengo pensado un plan para escapar. No puede fallar. Todo depende de nosotros. Saldremos de aquí enseguida. ¿Estáis todos de acuerdo? Entonces escuchad con atención. Así que el americano quiere finalmente cortar la cuerda. Lo he oído perfectamente, capitán. Tendríamos que dejarle cocer un poco más en la marmita. Lo queremos vivo y tú lo sabes bien. ¿Lo pongo bajo vigilancia? Ese tipo es capaz de todo. No, déjale tranquilo. Como si no supiésemos nada. ¿Dejarle? Claro. En primer lugar, de aquí nunca ha escapado nadie. Y además he recibido órdenes particulares del general Lorne. Órdenes muy interesantes. Thank you.
¡Era! ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Cogerlo y llevarlo a la enfermería! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Arriba! ¡Que no se mueva la lengua! Cabo, voy a buscar un pico. ¡Vamos! Tengo la dinamita. Prepárate. Sí. Vamos. Atajo de vagos. Tú, ¿a dónde vas? A las vagonetas. Pasa. Y muévete. Preparados. ¡Vosotros! ¡A trabajar! ¡Vamos, rápido! ¡No perdamos tiempo! ¡Vamos, subid todos! ¡Andando!
¡Se acabó! ¡Ese pájaro no volará más! Esperemos que al menos estuviera allí ese cerdo de Lor. Ya solo nos queda el desierto. Tendremos que abandonar la carretera. Pero con poca agua y sin víveres, no iremos muy lejos. Si debemos morir, cuanto más lejos de aquí mejor. Espera, a ver si aquellos dos tienen algo que valga la pena. ¡Déjalo! No es momento para peleas. Es una locura. Pero si continuamos así toda la noche, mañana por la mañana llegaremos al mar. ¿Mañana por la mañana? ¿Es que te has vuelto loco? Si no nos desviamos, por lo menos tardaremos 3 días en llegar. De día no podemos caminar. Caminaremos de noche. De día cavaremos un agujero y nos pondremos a la sombra si queremos sobrevivir. Pero si no tenemos agua ni para 2 días. Habrá que disminuir la ración. Disminuiremos la posibilidad de salvar la piel. No nos queda otro remedio. Vamos.
Se ha despertado. ¿Zoraida? Por curiosidad, ¿es que ha llegado ya el juicio final o estamos en la antecámara? ¿Cómo te llamas, preciosa? Vaya, señor Grayson. Veo que le cuidan muy bien. Sí, no está mal. Desde luego, capitán. El servicio aquí es mejor que las minas del paraíso. Tú, vete. Lástima. Ahora que he hallado el verdadero paraíso, usted me devolverá al infierno. Está claro que el tratamiento de la mina no ha servido para nada. He tenido que hacer muchas horas de helicóptero para encontrarle. Puedo asegurarle que para mí el paseo ha sido mucho menos cómodo, capitán. ¿No cree que se arriesga demasiado? Usted es astuto. Y los astutos no se juegan la piel por nada. Verá, capitán, yo también tengo mi dignidad profesional. Gotar me paga y no puedo saltar al otro lado, aunque me manden de vuelta a su paraíso. Me temo que no es usted razonable. Debería dedicarse al turismo. Se organizan bellas excursiones a las minas del paraíso. Le confieso que me desilusiona, señor Grayson. Tanto idealismo cuando hay de por medio diamantes. ¿Diamantes? No lo comprendo. Creí que eran solo unos documentos. Y naturalmente ha resuelto entregar estos documentos solamente al jefe de los revolucionarios. Agotar, exacto. Siempre que consiga volver al mar, capitán. Yo soy como los peces. El agua es mi elemento, no el desierto. ¿Ha visto alguna vez a ese Gotar? No, parece que no le gusta la publicidad. Si es que Gotar existe realmente. ¿Una taza de té, señor Grayson? Sí. Pero con hierbabuena. No se pone hierbabuena en el té americano, amigo. Aunque la taza esté limpia. De modo, capitán, que usted es Gotar. Porque usted es el auténtico Gotar. Jamás lo habría sospechado. Y menos aún el general Lorne, supongo. Bien. Ahora podemos jugar con las cartas descubiertas. ¿Dónde están los diamantes? Los hombres de Lorne han encontrado la caja vacía. Vamos, capitán. ¿Es posible que en Gentar no crean nunca la verdad? Yo no he encontrado nada. Solo restos de avión. Aquel avión fue abatido por orden mía para impedir que Lorne mandara al extranjero esos diamantes. Son el tesoro de Gentar, de mi pueblo. Me doy cuenta, sin embargo, es la primera vez que oigo hablar de diamantes. Por última vez, Grayson, ¿dónde están los diamantes?
¿Y yo? ¿Dónde estoy? Capitán, la radio. Llévalo adentro. Sígame. Voy. Estamos a la escucha. Radio Gentar Libre, estamos a la escucha. Es la base sobre la barca, jefe. Soy Gotar. Habla Noemí. Comprendido. Vuelvo enseguida. ¿Qué sucede? La policía del Orm ha descubierto nuestra organización. Y nuestros amigos han fracasado su golpe de mano. Usted viene conmigo, señor Grayson. Es demasiado valioso como para perderle de vista. Tú prepara el jeep y dale un uniforme. A la orden. Traidores. Queríais apoderaros de la fortaleza. Un plan realmente perfecto. Pero deberíais saber que color no vale. Después de todo, ¿para qué la libertad? La democracia son solamente palabras. ¿Sabéis lo que hago con los traidores? ¡Fusilarlos! Vamos. ¡Vendarles! ¡Quite ese pañuelo! No necesito que me venden. Con venda o no, os encontraréis con vuestro Gotar en el infierno. Comandante, acaben pronto. ¡Atención! ¡Apunten armas! ¡Fuego! Tenga mucho cuidado, señor Grayson. Recuerde que el general Orm sería el hombre más feliz de la Tierra si le pudiera echar el guante. Esté tranquilo, capitán. Nunca caigo de la sartén al fuego. ¡Sargento! ¡Venga aquí! ¿Qué pasa? El general Orm ha ordenado el estado de sitio. Hay toque de queda. ¿Qué? ¿Qué hay toque de queda? Gracias, sargento. Vuelva a su puesto. Vamos. Ya ve que nadie le reconoce, señor Grayson. Tengo entendido que este uniforme le ha sido útil también a usted. Capitán. Botul, ¿pero qué haces aquí? Pronto, vámonos. ¿Qué tal, americano? Botul, viejo zorro. No sabes qué alegría me ha dado volver a verte. Cuidado con lo que dices. No puedo fraternizar con los prisioneros. Oye, Botul, dime, ¿es que siempre os van tan bien las revoluciones? Ruegue que sea así, señor Grayson. Si nos va mal, no dejaré en las manos del Orm a un hombre que vale más que el tesoro de Gentar. Ese no bromea. Saldrá todo bien. Y no tienes por qué preocuparte. Ya verás cómo dentro de poco podremos salir a pasear otra vez con tu bonita barca. Ojalá. Esos cerdos del general Orm me la han requisado. ¿Requisado? ¿Para qué? No lo sé. A estas horas se está pudriendo en el puerto de la fortaleza. Pobre barquita mía. ¿En la fortaleza? Sí, en aquel maldito fortín, que tiene más cañones que piedras. Tendría que ser un pez para volver a ver a mi pobre barquita. ¿Un pez? Explícate mejor, amigo mío. Verás, americano. Solamente un pez podría entrar en la vieja cloaca submarina sin ser visto. Ahora tienes un pez americano. Te doy mi palabra, Botul. Volverás a ver tu barca. ¿De verdad? Se me está ocurriendo una buena idea. Apuesto a que le gustará también al futuro jefe de Gentar. Anda, rema.
Mi querido señor Gotthard. Nos alegramos mucho de verle. ¿Tiene la bondad de levantar las manos? No me esperaba, ¿verdad? Hemos hecho una buena pesca, muchachos. El general Nora ha escogido para ti una muerte fantástica. Gotthard es solamente un nombre para los muertos de hambre que te siguen. Y como tal se quedará. Porque tú desaparecerás, Capitán King. O Gotthard, si lo prefieres. Venga. Tiene mucha suerte. Al general le gustan las mujeres bonitas. Lleváosla. No, no. Vamos, abajo. Entradlos. Canallas. Quemadlo todo. Canallas. Lástima de revolución. Nunca pensé que todo terminaría de esta forma. No, no moriremos asados, americano. Aquí hay mucha dinamita para la pesca ilegal. Y cuando llegue el fuego, ¡bum!, saltaremos en pedazos. ¿Con qué dinamita para la pesca ilegal, eh? Probablemente no nos quieran todavía entre los angelitos. ¡Botul! ¿Dónde está la dinamita? Ahí, dentro de esa caja. Date prisa, pronto llegará el fuego. Botul. ¿Tienes ahí un fósforo? No sé para qué lo quieres si está todo ardiendo. Sí, espera un poco. Ahí van. Vamos, deprisa, todos atrás. Y si alguien recuerda una plegaria, este es el momento de empezar a rezarla. Alá es grande y misericordioso, acuérdate a la vez. Pero ven aquí de una vez. Métete ahí debajo. Mira, tu Gotthard ha entrado en la leyenda. Tenía otra elección. Es triste que sea ese aventurero quien dé la libertad a Genter. El americano es un diablo bajo el agua. Es el único que podía lograrlo. Sí. Además, no podía mandar mi pueblo al matadero bajo los cañones de la fortaleza. Pero no sé si he hecho bien exponiendo su vida. Él fue quien se ofreció cuando le dijo: me habéis pagado para abrir una caja y en cambio os abriré una fortaleza. Los hombres deben estar preparados para atacar en cuanto se oiga la explosión. ¡Ahora marchaos! El destino quiera que Grayson lo consiga. Es nuestra única esperanza.
Vamos. Buenos días, sargento. Buenos días. Adiós, buenos días. No, prisa. ¿Quién va? ¿No me conoces, soldado? ¡Santo y seña! ¡Santo y seña! Ahí va. ¡Cabo guardia!
¡Di! ¿Qué ha pasado? ¡Habla! Un hombre apareció por allí y me golpeó a traición. Después huyó por ese lado. ¡A la alarma! ¡Vamos! ¡Cierre las puertas! ¡Que no escape! ¡Al alba! Señor Grayson, nunca creí que tuviera siete vidas como los gatos. Espero que me basten para llegar a la vejez. Eso lo decidirá el general Lorne. Creí que ciertas decisiones solo las tomaban allá arriba. Pero de todos modos, muy pronto iremos todos juntos a hacerle una visita. La Santa Bárbara. ¡Lo ha conseguido! ¡A la fortaleza! ¡Da la señal! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Vive!
Ya, el inspector Sirdar. Es la primera vez que me alegra encontrarlo. Mi barca. Barquita mía. ¡Eh, Botul! ¡Botul, espera! ¡Botul! ¿Eh? ¡El americano! ¡Americano! ¡Ven, ven aquí! Si llego. ¡Vamos! ¡Date prisa! ¿Dónde diablos te habías metido, amigo? Lo más lejos posible de este fin del mundo. Has hecho bien. Yo me he apresurado a rescatar a mi pobre barquita. ¡Estupendo! No se encuentra tan fácilmente otra barca como esta. ¿A dónde vas, americano? ¡Americano! ¡Americano! ¡Ya está bien de baño! ¡Botul! ¿Eh? Échame una mano. Arriba. Feliz tú, que todavía tienes ganas de jugar. ¡Adelante! ¡Adelante! ¿Dónde está el general? ¡Arriba! ¡Que no quede uno! ¡Arrasadlo todo! ¡No! ¡Quietos! ¡Dejadme pasar! ¡Dejadme pasar o la mato! ¡Maldito! Déjame el timón. Sí. Americano, está bien que no seas de Gentar, pero la ciudad está por el otro lado. Nuestro futuro está allí, Botul. Apuesto a que no sabías que tu barca era una caja fuerte. ¿Una caja fuerte? Oye, americano, ¿no estarás jugando a los acertijos? Pero si es el tesoro de Gentar. ¡El tesoro de Gentar! Digamos mejor que lo era. Desde este momento es nuestro. No, no, eso no. Piensa algo en mi país. En nuestra libertad apenas conquistada. En nuestro brillante... Y tú piensa en un gran hotel en la Costa Azul junto al mar. Rodeado de hermosas mujeres rubias llenas de encanto. No seas tonto, amigo. Estas piedrecitas no han sido nunca del pueblo. Estaban en los bolsillos del Orm y hubieran terminado en los de Gotar. Tienes razón, por Baco. No permitiré que estos objetos continúen circulando en los bolsillos de los opresores. Yo soy un sincero demócrata. Y con diamantes, mucho más. No hay nada que hacer.
Hay por lo menos 150 metros de profundidad. ¡Qué lástima! Por un momento había creído que era riquísimo. Y era verdad, ¡qué asco! ¡Qué asco! Y pensar que con todas las inmersiones que he hecho, cuando llegue a viejo no tendré más que ataques de reuma. ¿Tienes un cigarrillo? Con esto habrá suficiente para pagar los gastos del viaje. ¿A dónde vamos? Tal vez haya otro país en el mundo donde estén planeando una revolución. ¡Vamos! El americano se va con Botul. Perdimos los diamantes, pero ganamos la libertad. Yeah.